El dolor es una sensación subjetiva y objetiva desagradable que nos advierte acerca de un problema o riesgo en nuestro organismo. Puede considerarse como un mecanismo de defensa que expresa la necesidad de atención a una lesión o una enfermedad. El dolor cumple un rol muy importante en nuestras vidas y es prioritario atenderlo para encontrar su origen y tratarlo o aliviarlo. Se estima que más del 50% de la población presenta algún tipo de dolor. No obstante, se trata de un fenómeno complejo y altamente subjetivo, pues depende de la experiencia de cada individuo. Por esta razón, determinar sus causas y tratamientos puede ser un reto. Para conocer más acerca del dolor, los invitamos a una charla con los expertos. Doctor Valero, desde el punto de vista médico, ¿qué se entiende por dolor? El dolor es uno de los mecanismos de defensa del organismo. Hace parte del sistema de homeostasis que nos defiende de las agresiones externas. Entonces, el dolor desde el punto de vista médico es ese sistema que le avisa a la persona, lo alerta con respecto a que puede sufrir un daño. Y al activarse este sistema, el organismo se pone en un estado o de huida o de defensa. ¿Para qué? Para que estas noxas que pueden en un momento dado causar daño, el organismo o la persona en sí las haga visibles y trate de evitarlas. Hay una organización internacional que se llama la Organización Internacional para el Estudio del Dolor, que da una definición sobre el dolor que se logró ya después de muchos años de estudio y que menciona que el dolor es una sensación desagradable que puede corresponder a un daño emocional o a un daño orgánico, y ese daño puede ser real o potencial. Y al hacer esto, esta definición, pues que como todas las definiciones es incompleta, trata de abarcar muchos de los aspectos del dolor. Al decir que el dolor es una sensación desagradable que puede ser emocional, pues hace referencia a que el dolor tiene un componente en la mente de las personas. Así es. Y eso nos abre un gran campo para pensar sobre características del dolor. Y al decir que puede corresponder a un daño orgánico que se puede encontrar, pues le da un sustento mecánico a toda esta patología dolorosa y nos dice que en diferentes partes de la vía del dolor se puede actuar para hacer tratamientos que en un momento dado corten todo el fenómeno doloroso. Y al decir que el daño puede ser real o que puede ser potencial, nos habla de que muchas veces se identifica la causa del dolor, pero en otras no se logra identificar esa causa del dolor. Sin embargo, eso no quiere decir que el dolor no exista, sino que el dolor está ahí y es uno de los retos tanto para las personas como para todo el personal que trabaja en salud. Ok. Doctora Mezquita, para la gente en general, ¿cómo podríamos decirle o qué podríamos decirle respecto a la sensación de dolor? El doctor Valero nos informaba desde el punto de vista médico en qué consiste esa sensación. Si quisiéramos, en términos de la gente, ¿a qué nos podríamos referir? Bien, la explicación que nos da el doctor Valero es suficientemente amplia y permite de ahí extrapolar algunas conclusiones que podemos llevarlas al público en general. Y es que el dolor es una sensación molesta y es una sensación desagradable que tiene un componente sensorial en la medida que está involucrado el sistema nervioso y un componente emocional que está determinado por la experiencia que los pacientes tienen frente al dolor. Por lo tanto, el mismo estímulo que un paciente puede tener y que a uno le genera un tipo de dolor o una respuesta al dolor, para otra persona es completamente diferente. Entonces, hay personas que dicen, oiga, no, pero es que esto que me hicieron a mí me genera un dolor muy pobre.
es muy poquito, o básicamente no tengo dolor. Pero para otra persona, el mismo estímulo, la misma lesión, puede generar un dolor muy importante. Contextualizando estas palabras, es importante entonces reflexionar que el dolor es un concepto individual y que cada persona, de acuerdo a su experiencia y al desarrollo de su sistema nervioso, puede percibir el dolor de una forma u otra. Por eso es que el dolor es perfectamente individualizado y es un tema perfectamente personal. Es decir, cada persona tendría como un volumen de dolor. Sí, todos tenemos una capacidad de respuesta al dolor diferente. Tenemos muchos ejemplos. Hay pacientes que han sufrido traumas severos en sus miembros inferiores y son capaces de hacer algún tipo de actividad durante los primeros momentos de esos traumas. Y hay otras personas que el mismo trauma los inutiliza y los deja en una condición de indefección que los puede llevar fácilmente a la muerte. O sea, en resumen, el dolor es un concepto individual, personalizado, es una experiencia personal. Doctor Valero, ¿es bueno que a uno le duela? La pregunta tiene varios aspectos que me gustaría tratar. Agregando a lo que estaba diciendo el doctor Amézquita, el dolor tiene unas influencias individuales, pero también tiene unas influencias sociales y culturales y religiosas que influyen a que un mismo dolor, como han mostrado varios estudios, hay personas, por ejemplo, han hecho trabajo en heridos de guerra, pacientes con la misma herida, siendo unos militares y otros civiles, no expresan de igual el mismo grado de dolor. Regresando a esta pregunta, si es importante que a uno le duela, claro, vuelvo a repetir, porque es nuestro mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unas estructuras nerviosas que se llaman nociceptores que se encuentran casi cada milímetro en la piel, que nos avisan si el exterior está demasiado frío, si el exterior está demasiado caliente, que si uno sufre una herida por una aguja, se produce un mecanismo reflejo que lo obliga a retirarse, ¿sí? Entonces, las personas que sienten dolor, lógicamente, se alejan de aquellos estímulos físicos, mecánicos, térmicos, que les pueden producir daño. Pero aquellas personas que tengan alguna alteración en este sistema de nocicepción del dolor pueden sufrir heridas inadvertidamente porque no sienten y siguen exponiéndose al estímulo nocivo porque no hay un sistema que los alerte y los haga alejar. Entonces, desde ese punto de vista, el dolor es completamente fisiológico. ¿Sí? Es natural, es normal. Es natural, pero entonces ya vienen otros tipos de dolor. Cuando una persona empieza de pronto a decir, oiga, me está doliendo aquí, sobre el lado derecho, debajo del ombligo, y ese dolor lo empieza a alertar y le empieza a decir que está sufriendo una enfermedad. Y en ese momento el dolor se vuelve un signo, y ese signo nos orienta hacia una enfermedad, a los profesionales de la salud, a los médicos y demás personas que tengan que tratar el paciente. Pero llega un momento en que se presenta un dolor en sí que no está siendo un sistema de alerta, sino que es un dolor que es inexplicable para el paciente, muy difícil de diagnosticar para los médicos, que se llama dolor crónico en forma general, y en este momento el dolor deja de ser un signo de alarma o deja de ser un síntoma que el paciente no expresa y se convierte en sí el dolor en la patología central del paciente, y es cuando aparecen los llamados síndromes dolorosos, que son todo un capítulo aparte en todo el estudio del dolor y en el tratamiento de los pacientes. Yo soy Juan Gómez, tengo 21 años, soy estudiante de octavo semestre de medicina.
cuando aún era un bebé, yo tenía una displasia del desarrollo de la cadera izquierda. Tuve una cosa que se llama enfermedad de Pertes. La enfermedad de Pertes es una necrosis vascular de la cabeza femoral. Deja de llegar la sangre a la cabeza del fémur y entonces prácticamente como que se muere, pierde su forma, se desacomoda del acetábulo, que es la cavidad donde se acomoda la cabeza del fémur, y entonces eso genera molestias o incluso incapacidad para la marcha. El diagnóstico al día de hoy es una coxa magna como secuela de una enfermedad de Pertes y una displasia del desarrollo de la cadera. Ese es como el diagnóstico como tal. Fuera de eso, pues está el diagnóstico de dolor crónico, que realmente se vino a hacer hace un poquito más de un año, sin embargo, pues venía presente hace mucho tiempo. Normalmente el dolor es limitante, ¿no? Sea un dolor agudo, sea un dolor crónico, el dolor es limitante. Pero cuando es un dolor crónico, no solo afecta físicamente las actividades que uno normalmente tiene que hacer, cumplir con los deberes académicos, cumplir con las actividades sociales que uno quiere hacer, sino que afecta ya como más a un nivel emocional. Eso puede cambiar como un poquito lo que uno percibe de todo el mundo, de todo su entorno, yo cómo es que no puedo hacer esto, y pues a pesar de que pasa el tiempo y todo eso, limita mucho. O sea, digamos como lo que es cuestión de calidad de vida se ve muy afectada. Pues la afectación emocional va ligada en parte a la afectación física. Normalmente la cuestión emocional mejora un poco a medida que mejora la cuestión física, pero no lo hace directamente. Por ejemplo, si yo en un día normal no puedo, no sé, en un viaje que me dicen, venga, tenemos que viajar a tal sitio, pues digo, no puedo, el cuerpo no me da, me molesta mucho, pues no solo es la implicación de que no fui a eso, sino yo quería ir, como ese deseo de hacer tantas cosas que no se pueden hacer. A medida que va mejorando, por un lado, la cuestión del dolor crónico, también puede mejorar muchísimo esa parte de, uy, ya puedo ir, ya aguanto. Por otro lado, está la cuestión de que hay ciertos patrones que persisten. El dolor se asocia muchísimo a ansiedad, yo ya no sé qué hacer, y ese yo ya no sé qué hacer suele como la respuesta normal que tenemos nosotros, y quiero que pare, y a pesar de que se trate, pues eso requiere su ayuda. Los psicólogos tienen muchísimas maneras como de apoyar esa parte emocional, de controlar eso, de, bueno, vamos por pasos. ¿Cuál es el problema en este momento? ¿Cómo podemos arreglarlo? ¿Cómo podemos adaptarnos al dolor para que no nos afecte de esa manera? Realmente es una ayuda valiosísima la que nos pueden dar. Si uno quisiera clasificar el dolor, ¿existen clasificaciones para que las personas sepan, yo tengo un dolor, qué tipo de dolores existen en la población? Existen varias clasificaciones del dolor. Existe una clasificación determinada por la cronología. Por el tiempo de duración. Sí. Entonces, cuando hablamos de cronología, hablamos que el dolor puede ser agudo o que el dolor puede ser crónico. Cronología. Podemos también decir, dependiendo de la estructura que esté afectada, también podemos clasificar el dolor en un dolor de origen nociceptivo y un dolor de origen neuropático. Cuando hablamos de dolor de tipo nociceptivo, estamos hablando de dolor de estructuras como los músculos, los huesos, la piel, o de estructuras viscerales. Y cuando hablamos de dolor neuropático, estamos hablando de dolor que se origina por un daño en las estructuras nerviosas periféricas o centrales. Bien, doctor, ¿el dolor agudo en tiempo cuánto dura? Porque esta es otra situación que se discute siempre en los congresos de dolor. La clasificación de si agudo es una hora, un día, una semana. ¿Qué hay frente a esto? Bueno, en esto puede ser uno tajante y decir que el dolor agudo es aquel que dura más de 3 meses. O más de 2 meses, y es lo que se hace en los trabajos de investigación. Entonces ahí es que se define claramente ese tipo de dolor. Pero ya yendo a las características del dolor
tanto clínicas como características fisiopatológicas, uno podría definir un dolor agudo como aquel que se mantiene mientras la causa esté presente. Una vez removida la causa, el dolor agudo debe desaparecer, mientras que el dolor crónico tiene una causa un poco desconocida y no es posible remover esta causa y eso hace que se perpetúe en el tiempo. Okay. En ese sentido, entonces, cuando se identifica la causa del dolor, ¿cuál es la conducta a seguir? Bueno, identificada la causa del dolor, uno pensaría que hay que tratar la causa primero y luego pensar en hacer el resto de tratamiento del síndrome doloroso. Hay que recordar que los dolores agudos y crónicos definidos por sus características temporales en realidad pueden hacer parte de un continuo. O sea, podemos decir que cualquier dolor agudo es la cuota inicial de un dolor crónico. Y eso nos obliga a nosotros como personal de salud a que en presencia de cualquier tipo de dolor debemos tratarlo porque es el momento de impedir que el paciente evolucione a un síndrome un poco más complejo para el paciente y más complejo para su manejo. ¿Significaría eso entonces que cuando una persona siente un dolor debería recurrir a quien sabe para que lo maneje y no automedicarse como usted nos mencionaba previamente? Sí, yo diría que sí. Es mejor ante los dolores consultar al médico y recibir adecuado tratamiento, aunque más adelante podemos volver sobre eso. ¿Debido a qué? Pues que muchas veces no es fácil para los pacientes en estos momentos consultar a los especialistas adecuados en cada caso. La otra cosa que quisiera decir es que en vista de la complejidad del dolor, muchas veces no es un solo médico, ni siquiera una sola disciplina la que debe tratar al paciente con un síndrome doloroso, estos ya crónicos, sino que se deben hacer equipos multi e interdisciplinarios para tratar los pacientes con dolores de tipo complejo. Ok. Doctora Mesquita. Quisiera acotar unos aspectos adicionales de lo que ha planteado el doctor Valero. Y en relación a su última pregunta, quisiera ser enfático que cada vez que hay dolor, la gente debe consultar. Porque un dolor puede indicar una amenaza seria para la vida. Un paciente que experimenta dolor precordial puede estar en una inminencia de un infarto de miocardio. Un paciente que tiene dolor de cabeza puede estar en inminencia de ruptura de un aneurisma cerebral. Un paciente que tiene un dolor en la rodilla puede ser el primer signo de una artritis. Entonces, es indispensable, mandatorio, que la gente debe consultar. Y no es necesario consultar al especialista en dolor, porque perfectamente lo puede hacer con el médico general, que tiene unas herramientas diagnósticas y terapéuticas para encaminar el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento para los pacientes. Hoy en día existen muchas terapéuticas alternativas para el manejo del dolor. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen frente a esta opción? Bueno, con respecto a las terapias alternativas, son muy usadas en el manejo del dolor. Yo diría que el manejo del dolor, como lo dije anteriormente, ya cuando el dolor es de tipo crónico, debe ser multidisciplinario, interdisciplinario, y sería en este escenario en donde las terapias alternativas tendrían algún tipo de cabida. De lo que hemos revisado, pues revisando estudios, aunque a veces es difícil porque muchos de los médicos que ejercen terapias alternativas pues no se dejan medir en los estudios convencionales y no creen mucho en este tipo de investigación, y eso hace que no tengamos unos datos globales, pero la que más evidencia tiene de que sí le sirve a los pacientes es la acupuntura. Sobre otras terapias alternativas no han demostrado mayor beneficio en el manejo de los pacientes. Doctora Mezquita, también hay la costumbre de tener remedios naturales en nuestra población, que por tradición oral la gente
me funcionó al abuelito, le funcionó a la abuelita, entonces la gente también acude a estas opciones. ¿Qué piensa usted al respecto? Pues digamos que es cultural, y tratar de cambiar ese aspecto cultural es absolutamente complicado y difícil. ¿Qué es lo importante del tema? Lo importante es que esas estrategias que se implementan a través de la transmisión oral no le ocasionen una lesión al paciente o no retarden un diagnóstico oportuno que se traduzca en un desenlace fatal. Dicho eso, hay algunas, digamos que medidas que en general le pueden servir a la gente. Yo sufro un trauma, cualquiera que sea, y hay una recomendación general de colocarse hielo. Perfecto, esa es una muy buena estrategia. O inmovilizar una extremidad frente a un trauma. Esas son medidas que son derivadas de la transmisión oral y que funcionan, y funcionan de una manera adecuada. O sea, son muy útiles en la medida que no permitan una administración de medicamentos que se puedan traducir en efectos secundarios irreversibles, o son muy útiles también en la medida que le permita al paciente una mejoría rápida y temprana de este problema que lo está acusando. ¿Existe una política para el manejo del dolor? Bueno, la OMS ha tratado de que todos los países adopten unas medidas para el tratamiento del dolor. Indudablemente que si uno mira el panorama mundial, los fármacos principales en el manejo del dolor, que son los opioides, están lejos de que más del 80% de la población mundial puedan acceder a ellos. Principalmente se distribuyen en Norteamérica y Europa estos opioides, que son la base de muchos manejos de dolor crónico. Eso nos estaría hablando de que se necesita por parte de los países políticas para el manejo del dolor. Si vuelvo a una pregunta anterior y vemos que la prevalencia del dolor en la población de todo el mundo y en la colombiana no es la excepción, es muy alta, estamos hablando de un problema de salud pública, y ese problema de salud pública debía tener prioridad en el manejo por el gobierno. Sin embargo, ustedes pueden ver que en Colombia no lo tiene. Tenemos ya una ley de cuidados paliativos, pero no tenemos todavía una ley de dolor. Aunque van de la mano, no es lo mismo. Y si vamos a ver sobre políticas nacionales de manejo del dolor, no son claras y no son aplicadas a nivel nacional. Aquí en Bogotá, pues desde hace unos años se ha tratado de llevar un programa que me parece magnífico y que ojalá pueda llegar a feliz término, que se llama Hospital Sin Dolor. Y es que todos los pacientes que ingresen a los hospitales, pues se les haga un adecuado manejo por todo el personal sanitario para que los pacientes no tengan dolor durante su estancia. Ok. ¿Significa entonces Yo creería, doctor, que en ese sentido Colombia da unos pasos importantes. Hemos progresado. Sí, unos pasos importantes en el tema, porque ya somos conscientes que el dolor es un problema de salud pública. Ya somos conscientes de eso. Y ya hay unos desarrollos significativos. La ley de cuidados paliativos. Ese es el primer ejemplo. Pero además, lo que mencionaba Pacho, de que se está haciendo aquí en Bogotá, hospitales sin dolor. Cundinamarca está trabajando en eso. Antioquia está trabajando en eso. Luego ya hay muchos departamentos que están construyendo escenarios para mejorar la oportunidad en la atención del dolor. Bueno, muchas gracias a ustedes, al doctor Valero y al doctor Amezquita, por los aportes que han hecho en este tema. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.